Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver resolución de triángulos y creo que este es nuestro último video de trigonometría. ¡Yay! No sé si se acuerden, pero la vez pasada que vimos resolución de triángulos, estábamos utilizando solo triángulos rectángulos y lo que utilizábamos eran las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Pero ahorita ya podemos practicar con más triángulos en general, sin importar que no sean triángulos rectángulos, porque tenemos las leyes de cosenos y las leyes de senos, que se cumplen para todos los triángulos. Así que voy a dejar aquí las leyes de senos y de cosenos, voy a dejar el triángulo en el que nos estábamos basando, y ¿qué creen? Voy a traer dos ejercicios para que resolvamos. Mi recomendación es que lean bien cada problema, intenten resolverlo ustedes. Lo que ocuparían serían leyes de senos, leyes de cosenos y bueno, su calculadora. Y luego ya vean la solución que yo les doy, a ver si sus resultados coinciden con los míos. Así que vamos con el primero. Siempre el primer paso es leer bien. Y no he leído mis instrucciones, qué bárbara soy. Dice, encuentra las medidas de los lados y ángulos faltantes de cada triángulo. Y ahora sí, vamos a leer bien el ejercicio 1. Sabiendo que dos de sus lados miden 80 metros y 130 metros y forman entre ellos un ángulo de 70 grados. Y va de nuevo, acuérdense, lo que nos piden es encontrar las medidas y ángulos faltantes. Si quieren poner pausa e intentarlo, tic toc, tic toc. Y bueno, vamos a resolverlo. Mi primer paso va a ser traer un triángulo y marcar alguno de sus lados para que tengan las medidas que dice el problema. Por ejemplo, dice que tengo un lado de 80 metros. Ok, 80 metros. Y dice que tengo otro lado de 130 metros. 130 metros. Dice que entre ellos se forma un ángulo de 70. Entonces este ángulo de aquí pues tendría que ser de 70 grados. Así que de acuerdo a mis dibujos, los datos que tengo son A, B y gamma. ¿Qué puedo utilizar con esos datos? Pues aquí está la respuesta. La última ley de cosenos. Y vamos a tener que C cuadrada, o sea, el lado que nos falta, es igual a A cuadrada. Es decir, 130 metros al cuadrado más B cuadrada. Es decir, 80 metros al cuadrado menos 2 multiplicado por A, es decir, 130 metros multiplicado por B, 80 metros, y multiplicado por el coseno de gamma. Coseno de gamma es coseno de 70 grados. Y ya sea que desarrollen todas las cuentas o que lo metan así tal cual como estaba la calculadora, les va a decir que esto es aproximadamente 16.185.98. Y bueno, esto quiere decir que el lado C mide aproximadamente la raíz de 16.185.98, que viene siendo aproximadamente 127.22. Así que anotamos en nuestro triángulo el nuevo dato, 127.22 metros. Y ahora que lo que nos falta son los ángulos alfa y beta. Y lo que voy a usar va a ser este cachito de la ley de senos, porque a esta altura yo ya conozco el lado B, yo ya conozco el lado C, el lado A también lo conozco. Pero el único ángulo que conozco pues es gamma. Así que voy a hacer regla de 3 con el lado C, el ángulo gamma y luego las otras dos partes de la igualdad. Pero va de nuevo, voy a empezar con esto de aquí. Y dice que B sobre el seno de beta, es decir, 80 metros sobre el seno de beta, va a ser igual a C, que dijimos es aproximadamente 127.22 sobre el seno de gamma. Gamma mide 70 grados. Para conocer este valor, pues lo que tengo que hacer es una regla de 3 y voy a obtener que
El seno de beta es aproximadamente 80 metros por el seno de 70 grados entre 127.22 metros. Y bueno, ustedes van a su calculadora, meten esos datos y les dice que esto es aproximadamente 0.59. Pero lo que nosotros buscamos no es el seno de beta, sino el ángulo beta. Entonces vamos de nuevo a nuestra calculadora y le vamos a pedir el arcoseno o la función inversa del seno de 0.59. Y eso nos va a decir que es aproximadamente 36.15 grados. Y acuérdense que podemos hacer eso con nuestra calculadora picando shift seno y luego le ponemos 0.59. Listo. Así que mi ángulo beta, ahora ya lo conozco, lo apunto, dijimos es 36.15 grados. Ahora voy a mover mi dibujo para hacer espacio porque todavía me falta calcular el otro ángulo. Ahora solo me falta conocer la medida del ángulo alfa. Por supuesto que podría utilizar otra vez ley de senos con este lado y este otro lado. O también podría ser estos dos lados, pero no importa porque la verdad es que calcularlo es bastante, bastante más sencillo. Solo tengo que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180. Así que solo tengo que agarrar los 180 grados que tiene el triángulo, restarle los 70 grados del ángulo gamma y también restarle los 36.15 grados del ángulo beta. Esto me da un total de 73.85 grados. Voy a mi dibujo, apunto mi respuesta y me doy cuenta de que ya tengo todos mis datos. Notemos que ya están completos todos los lados y también ya tengo todos los ángulos. Así que ya terminamos este primer ejercicio. ¡Yay! Así que lo que toca ahora es llevarnos la respuesta del ejercicio 1 y hacer espacio para el ejercicio 2. Lo primero que vamos a ocupar para el siguiente ejercicio es un triángulo nuevo. Lo siguiente es advertirle al ejercicio 2 que lo voy a resolver, que se prepare. ¡Al tiro, chavos! Ustedes también prepárense. Y empezamos por leer los datos que tenemos. Vamos a saber que un lado es de 3 metros y sus ángulos adyacentes son de 60 y 95 grados. De nuevo, chicos, mi recomendación es que ustedes, ya que leyeron el problema, pongan pausa e intenten resolver esto ustedes solitos. Pero igual ya les voy a dar una ayuda pequeña. Ahí viene. Chan, chan, chan. Voy a escoger el lado A para que sea el lado de 3 metros. Posteriormente tengo que escoger ángulos adyacentes de 95 y 60 grados. Este está más grande, así que este va a ser el de 95 grados. Y el ángulo beta lo voy a poner para que sea el de 60 grados. ¡Listo! Y bueno, ya les puse el dibujito con los datos. Esto es la verdad que bastante ayuda. Por favor, intenten resolver este ejercicio ustedes solitos, ¿vale? Pongan pausa, agarren su calculadora y hagan sus cuentas. ¿Listos? Vamos. Ok, la primera cosa que a mí se me ocurriría hacer sería calcular el ángulo alfa. Para eso solo necesitaría agarrar 180, restarle 95 y restarle los 60 grados. Lo cual me va a dejar con que este ángulo alfa es un ángulo de 25 grados. Voy a marcar con rosa todos los datos que tengo en la ley de senos y en la ley de cosenos. Entonces yo ya conozco el lado A. Voy a poner marcado el lado A en todos lados. Y también ya conozco los tres ángulos. Entonces ya conozco esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Y esto de aquí. Con los datos que tenemos, ¿qué se les antoja que podamos usar? Espero que su opción haya sido esta de aquí. Sí, lo que podemos hacer es otra vez una regla de 3 con la ley de senos.
Y los voy a dejar que ustedes hagan las cuentas. Yo nada más les voy a decir que esto les va a dar aproximadamente 6.14. Ahora lo único que nos falta conocer es este, el lado C. Para eso podemos utilizar otra vez la ley de senos con este lado de aquí y este lado de aquí. O bien ustedes acaban de completar también este lado de aquí. Así que pueden utilizar cualquier igualdad de la ley de senos. O de hecho a esta altura ya podrían incluso utilizar la otra vez la última ley de cosenos. Así que elijan cualquier fórmula que prefieran porque igual la respuesta va a ser la misma. Y les va a decir que su lado C es de aproximadamente 7.07 metros. ¿Qué tal? ¿Esto sí coincidió con sus cuentas? Si sí, muchas, muchas felicidades. Si no, no se desanimen. Lo que toca es volver a intentar. Lo que toca es checar sus cuentas. Espero que les haya gustado este video. Espero que les hayan salido bien sus cuentas. Y si se equivocaron, no se preocupen, chicos. Los errores son para aprender de ellos. Y pues nada, nos vemos. Pásenla bonito.